En un incidente que ha generado amplia condena internacional, activistas israelíes atacaron un convoy de ayuda con destino a Gaza en la región de Cisjordania. El saqueo y destrucción del contenido de los camiones ocurrió el 13 de mayo en el puesto de control de Tarcumilla, provocando una respuesta contundente por parte de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, expresó su total indignación ante las escenas presenciadas en el lugar, describiéndolas como completamente inaceptables. Videos grabados por testigos, entre ellos Apires Luzker Amran y Neta Amami Tavid, capturaron el momento en que individuos retiraban y destrozaban los suministros destinados a la población de Gaza. Amran, una de las testigos oculares, declaró que su presencia en el puesto de control tenía como objetivo impedir que cientos de colonos llevaran a cabo el saqueo. Describió escenas desgarradoras de personas riendo y saltando sobre alimentos esenciales, como bolsas de fideos, azúcar y arroz. Según informes de medios locales como Haaretz y The Times of Israel, el ataque incluyó el incendio de dos camiones de ayuda, mientras que cuatro personas fueron arrestadas en el lugar. הם האנשים שכבר מנהיגים את המדינה, לא נוכל כבר לעצור אותם, זה הכל.